La subestació elèctrica de Patraix a la ciutat de València reobrirà els pròxims dies. Ho ha autoritzat un jutge a petició de Red Elèctrica Espanyola. Això sí, serà amb caràcter provisional i per tractar-se d'un cas d'emergència mentre se soluciona l'avaria de l'estació de Nou Moles per donar servici així durant estos dies de consum màxim per les baixes temperatures. Estamos atravesando, como es público y notorio, una etapa de dificultades climatológicas que repercuten en un máximo consumo de energía. En esta situación ha tenido lugar una avería que ha dejado fuera de servicio dos transformadores de la subestación de Nou Moles. Red Eléctrica Española pondrá en servicio la subestación de Patraix con carácter extraordinario mientras las condiciones de la red y la seguridad del suministro lo aconsejen. Detrás de esta decisión se encuentra, como ha ocurrido a lo largo de todo el proceso, la voluntad de atender el interés general de todos los ciudadanos de esta ciudad de disfrutar de un suministro energético en condiciones de plena normalidad y plena seguridad.